Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor y hoy nos presenta la liturgia de la palabra a través de la primera carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Estamos con el capítulo 2 del 1 al 8. Querido hijo, ante todo, te recomiendo que se hagan peticiones, oraciones, súplicas y acciones de gracias por todos los hombres, por los soberanos y por todas las autoridades, para que podamos disfrutar de paz y de tranquilidad y llevar una vida piadosa y digna. Bueno, pensamos yo, moñé, bueno, lleva oraciones, oraciones, oraciones. Oración significa entonces, es una actitud diferente que tenemos que poner ante las personas. Recordemos, queridos amigos, que la oración no es como muchas veces nosotros pensamos, yo estoy rezando para que el otro cambie, pero otro que tomamos yo cambia. No. En realidad la oración es para que nosotros cambiemos. Entonces cuando te está diciendo, vamos a pedir oraciones por nuestros gobernantes, vamos a pedir oraciones por los que están al frente de nuestra comunidad europea, nuestra actitud con referencia a nuestros gobernantes es la que tiene que cambiar. Es decir, somos nosotros los que tenemos que ser más exigentes. Somos nosotros los que tenemos que dejar de poner y colocar a corruptos, ¿verdad?, en los lugares donde se nos ponen. Porque después somos nosotros los que vamos a estar llorando. A ver la famosa y una tarde miaste. Porque ahí te tenés que chupar un clavo durante los años que ese gobernante estará ahí, ¿verdad? Bueno, entonces upeago la dicena. Entonces cuando estamos diciendo vamos a rezar por nuestros gobernantes, vamos a rezar, dice, por nuestras autoridades. ¿Por qué dice que tenemos que rezar? Para que podamos disfrutar de paz y de tranquilidad. Eso quiere decir entonces que nosotros vamos a decirle, bueno, aquí vos estás porque nosotros rezamos por ustedes para que ustedes cumplan su misión. Anda, Peña, bueno, claro, es nuestra actitud totalmente diferente porque nosotros le decimos somos, entre comillas, contralores, ¿verdad? Lástima que nuestra contraloría muchas veces dice, coya, lleva, pero son los que tendrían que ayudarnos a cuidar para que las cosas funcionen, para que todo lo que es de la comunidad pueda caminar de acuerdo a los valores y los principios de una sociedad que quiere vivir, como dice la palabra de Dios, en la tranquilidad, en la paz, que podamos llevar una vida piadosa, una vida digna. Esto es bueno y agradable a Dios. ¿Entendés? Upeago nañande yaro y potá. Esto es bueno y agradable a Dios. Porque Él quiere que todos se salven. Váyensela que todos se salven. Quiere que todos seamos felices. No quiere que existan niños de la calle. Dios no quiere que existan indios en nuestras calles. Dios no quiere que existan pobres, sin tierra, sin casa. No quiere que existan hombres que estén despojando, ¿verdad?, a los demás de sus pertenencias. Y por lo tanto, todos lleguemos al conocimiento de la verdad. Queridos amigos, pidamos esta gracia hoy en este día. Y que la bendición del Señor descienda sobre todos ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.